el puerto, o Portillo de Buñol, todo un reto histórico para los ingenieros de caminos de diferentes épocas que proyectaron y construyeron la carretera de Madrid a Valencia. Un trazado que ha sufrido numerosas rectificaciones a lo largo de los años. El paisaje ha quedado surcado de cicatrices visibles que así lo atestiguan. También otros elementos de la carretera han sobrevivido. El hito del antiguo kilómetro 297 es ya un testigo mudo del pasado. Y este bar de carretera sin duda conoció mejores tiempos. Viejas casas de labor junto a las cunetas que sucumben al abandono y al olvido. En el término de Siete Aguas, a 50 kilómetros de Valencia, comienza el largo descenso hacia la Hoya de Buñol. La carretera original al comienzo del puerto ha quedado fragmentada en un laberinto discontinuo de tramos en desuso y pistas de asfalto abandonadas. Parte de este trazado todavía se utiliza como vía de servicio de la autovía A3. En este punto, el trazado más moderno de la carretera muere junto a la autovía para tomar continuidad a través de un trazado anterior en desuso. Y aquí el antiguo asfalto ha sido reemplazado por el moderno hormigón. La razón de esto la vamos a ver enseguida. Se trata de un paso subterráneo bajo la autovía. La carretera primitiva continuaba su trazado a través de la curva a izquierdas que se aprecia al fondo de la imagen. El paraje no es demasiado amistoso, sobre todo si lo recorres en solitario. Se trata, además, de un paso inundable en época de lluvias torrenciales. Algo realmente peligroso en la zona. Y a través de esta rampa pronunciada accedemos de nuevo a la carretera original en el lado opuesto de la autovía.